Autoridades hondureñas indicaron que 2.312 hondureños fueron deportados de Estados Unidos, 2.274 de México y 24 de los países centroamericanos. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, los retornos obligados aumentaron en 8,3% en comparación con enero de 2018, cuando la cifra de deportados fue de 4.255 hondureños. Además de los deportados, las autoridades de Tegucigalpa registraron el retorno voluntario desde Guatemala y México de más de 7.000 hondureños de los que salieron en una caravana irregular desde el norte de su país a mediados de octubre de 2018 con la idea de llegar a Estados Unidos de manera ilegal. El informe de Tegucigalpa indica además que un total de 12.576 centroamericanos fracasaron en la búsqueda del llamado sueño americano y fueron deportados desde México y Estados Unidos solo en enero de este año. En comparación con años anteriores, las deportaciones siguen en aumento en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, según datos oficiales de las oficinas de migración de los tres países centroamericanos.